Qué interesante. ¿Sí te has visto esto? Qué interesante. Ah, bueno, sí, claro, ¿no? Muy interesante la info que nos dieron hace un ratito, el karate. Sí, lo hacíamos con Carlita hace un rato y con nuestros invitados. No es solo un deporte, es en realidad un estilo de vida y que le queremos presentar ahora, Carlita. Sí, por eso tenemos a tres grandes invitados. Por un lado está Arturo García, director de la organización. Tenemos a Julián García, quien es el intérprete. Y welcome to Ecuador al maestro Hiroyoshi Okazaki. I spell yet? It's yes, okay? Perfect. Welcome to the Kings of the Morning. Oh, thank you very much. Glad to be here. Bueno, comencemos esta entrevista. I want to know what is the karate is. Karate is one of the Japanese martial art. El micrófono Karate is one of the Japanese martial art called Budo. Mm-hmm. If you translate Budo to English, it's martial arts. But if you hear martial arts, you right away think about fighting arts. Yeah. But the Budo comes in different... Bueno, el karate es uno de los artes marciales japonesas que está incluida dentro del Budo. El Budo es una palabra que significa detener el conflicto. Okay. Yeah. Budo comes in different forms, not only fighting arts. Hay diferentes formas, no solamente formas de pelear. We have kado, which is flower arrangements. Es una palabra que se llama kado, que es más o menos como florecer. Sado. Tea ceremony. Es la ceremonia del té. Okay. Es una combinación, entonces. It's a combination of the different parts of Budo. Practices. Yes, that's all Budo. Why you say that the karate is a lifestyle and not just a sport? Because we emphasize on not only techniques, we emphasize on physically, mentally, and especially for spiritually. Okay. No solamente se enfoca en la parte técnica, sino también en la mente, el corazón y el espíritu. Ya, yo le pregunté que por qué se considera el karate no solo un deporte, sino también un estilo de vida. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo debe practicarlo uno para empezar a sentir el karate? How long time practice karate? For the begin the this field of karate. Oh, 10 years. 10 years. 10 años. Oh, okay. It's a lot of time. Yeah. Yeah. So like you eat sushi, no? Yeah, I love it. In Japan, in order to become sushi chef, you have to be in the kitchen sharpening the knife for 10 years. 10 años para poder ser un chef de sushi. El maestro dice que para poder ser un buen chef de sushi, que si todos han comido sushi, necesita unos 10 años para ser un buen chef de sushi. Por acá, Arturo, tú eres director de la organización. Me gustaría saber qué es lo que están haciendo acá en Ecuador. ¿Cómo ves el avance de este estilo de vida más que solo un deporte? Porque al tener orígenes ancestrales, valores y también mucha disciplina, al momento que tú entras o los niños entran a algo como el mundo del karate, su vida cambia. Claro. Bueno, el propósito de ISKF, que es International Shotokan Karate Federation, es el preservar el karate tradicional japonés, el que no solamente se convierta en un deporte, porque el deporte netamente es un ciclo corto, en el cual tal vez si lo relacionamos con el fútbol, también en el karate también deportivo, los competidores cuando ya tienen una cierta edad se retiran y prácticamente abandonan la práctica como deporte. El fin de la organización de Maestro Okazaki, como prácticamente un embajador de su país y del arte marcial, es de que se siga preservando el karate como arte marcial, más que como un deporte, más allá de eso, como un estilo de vida, en el cual uno pueda practicarlo prácticamente, como él decía, como él muchas veces nos dice, hasta cuando te vayas a morir. A partir de eso me nace una pregunta en realidad. Nos decían acá que recién en las Olimpiadas fue tomado como deporte olímpico. Uh-huh. ¿Es por esa situación que no era tomado como deporte olímpico antes, precisamente por ser más integral que tan solo un deporte? Bueno, la cuestión olímpica encaja muchas cosas, ¿no? Cuestiones políticas, cuestiones netamente ya de auspiciantes, cuestiones que se escapan de la mano de muchos, pero es bonito como deporte, nadie está en contra, pero la finalidad es de que vaya mucho más allá. Que sea integral. Que sea íntegro, que sea integral, que pueda practicarlo el karate una persona hasta cuando tenga 60, 70 años. Justamente como toda la familia de Sensei Okazaki han practicado karate prácticamente hasta cuando han estado en sus últimos años. Okay. In what point the
karate become in a lifestyle and no longer a sport? ¿En qué punto el karate llega a convertirse ya en un estilo de vida y ya no solo un deporte? Well, karate practice is the lifelong endeavor. So sports, you know, you reach to a certain level and you stop. But karate is just Para comenzar karate, el camino del karate es muy largo. Entonces tú tienes que practicar por mucho tiempo y puedes practicarlo por mucho tiempo. El karate deportivo, el karate como deporte, es una etapa corta. Perfecto. So the budo, which is karate, it is basically fighting within yourself. Prácticamente karate es budo y es como pelear contra uno mismo, contra esas cosas que uno tiene que mejorar. Contra nuestros demonios, como dices. You have to fight with our demons. With them. Yeah. Okay. Oye, qué lindo, inside. Carlita. Qué lindo conocerle al karate así también. Y creo que va a haber una... Ahora vamos a tener una demostración y además, por supuesto, va a haber una especie de talleres para la gente que nos está viendo y quiera conocerlo más de cerca. Pero rápido quiero que me respondan la diferencia. What's the difference karate and the others disciplines of sports? Jiu-jitsu, taekwondo. Okay, well, our techniques are against multiple opponents, not one by one. Also, we have a sports competition, but we don't have a weight system. Por favor. Listo. El sensei dijo que karate no es solamente contra un oponente, es contra varios oponentes. Okay. You are here because you're going to make an ¿cómo se llama? A seminario. A class. Or something like that for the people. Yes. ¿Por qué están aquí? ¿Van a hacer un seminario? Si nos puedes contar al respecto. Sí. Okay. Bueno, sí, justamente, como te decía, estamos en el propósito de ISKF, la International Shotokan Karate Federation, es preservar el karate tradicional. Y en Ecuador estamos inventando las bases del karate tradicional, del karate japonés, como te decía, no en lo deportivo, sino en el arte marcial, fomentando lo que nosotros practicamos y la base del karate, que es en el Kihon, que es el básico, que son las posiciones básicas, las patadas básicas, los golpes básicos y sobre todo el kata. Que el kata, que sí podemos hacer una exhibición, una demostración. Ahora lo vamos a ver. Sí, el kata no es una representación teatral. El kata no es un baile, no es una danza. Okay. El kata es una aplicación, como decía Sensei Okazaki hace un momento. Que puede ser aplicada en un combate. Que puede ser aplicada en un combate real y en diferentes direcciones y con diferentes oponentes. You know Jacqueline Factos? Jacqueline Factos, no lo conocen. No. Bueno, how long have you been practicing the karate? ¿Cuánto tiempo has estado practicando? 45 años. 45 years. Wow. Fantastic. ¿Desde qué edad? Para que los niños vayan, no sé, ¿desde qué edad es chévere que vayan los niños? How old are the children in begin karate? Children. Children have been in karate. Oh, 16. Oh. Yep. No menos. Bueno, venga, come on. When did I start karate? Begin karate is the kids. Oh, four kids. Years. Yeah. I would say around 7. 7. Okay. 7 years. 7. Si ustedes quieren que sus hijos practiquen, es recomendado a partir de los 7 años. I recommend 7. Okay. Muy bien. Vamos a hacer una demostración. Una pregunta. Se me fue. Bruce Lee, ¿practicaba karate? Bruce Lee, practice karate or not? I don't know. You don't know Bruce Lee? Listen, I know. Bruce Lee, because Kung Fu? I grew up on that. Ah, okay. Yeah, yeah, so, I take your microphone. Buenos días. Morning. Bueno. Morning. Pleased to meet you. Nice to meet you too. Welcome to the King of the Volume. So now we're going to do the practice. Yeah. Okay. We're going to pass from the... Are you going to say something? Solamente le quiero decir a la gente que esto que vamos a hacer... A ver, tenemos mucha suerte en ver a nuestro maestro, un maestro del karate acá en realidad, que pocas veces se ve acá en el Ecuador alguien que tenga tanto conocimiento de esto. Entonces, tratemos de apreciarlo bien. Por supuesto, aprendamos más de karate. Vénganse para acá. Estamos contentos de que esté aquí esta mañana, así que muchísimas gracias. Okay, so let's start. What are you going to do? You're gonna try. Yeah, please. Okay. Technically karate is any other sports. Okay. La técnica de karate está relacionada con los deportes. Utilizamos las caderas. Estos son los músculos más largos del cuerpo. Sí, okay, lo vamos traduciendo. So like baseball. Es como el béisbol, utilizas el mismo movimiento. Hip move first,
La fuerza está en la cadera. Like Shakira or es not? Como es como caderas. En el es como en el es como en el béisbol, uh-huh. Y es la cadera la que se mueve y luego el brazo termina haciendo el golpe. ¿Sí? Con toda la fuerza. Lo mismo que en el golf. Okay. Excelente. Ahora okay. Solo me falta jugar béisbol y el karate okay. Es lo mismo. Okay. Muy bien. You're gonna do how to punch. ¿Cómo pegar? ¿Cómo pegar? Straight punch. Un golpe directo. Okay. The idea is your fist must go, must travel on straight line. La idea es que el puño viaje en una línea recta. Okay. So your elbow. Entonces el codo. Must travel close to your body. El codo debe viajar cerca del cuerpo. All the way through. Toda la distancia y luego girar. If elbow goes out, si es que el codo se abre, entonces ah, okay. El puño hace una curva y ahí pierde poder. You lose. Yes. You lose power. Perfect. So needs to be straight. Necesita ser recto. Okay. So okay. Let's move forward. Okay. El pie izquierdo adelante. Hands. Las manos en las caderas, relajado. Mirada al frente. Mueves el cuerpo. Y lo vuelves adelante. Giras. Ay. Y adelante. Okay. Ok. Tiene que estar apretado el estómago. En el siguiente golpe, giras el cuerpo hacia el otro lado. Y giras con el estómago. Ok. ¿Y la respiración? And the breathing? Breathe in, exhale. So breathe in okay. Y exhala. Inspira cuando y exhala. Cuando exhalas. From your nose, exhale from your mouth. Respiras por la nariz y sacas por la boca. Okay. When you do the punch. Ok, entonces cuando haces el golpe, sacas por la boca. Yes. No. Okay. Okay, and that's right now you're gonna do the demonstration, but with your, yourself. With your team. Okay. Yeah. Okay. Please. This is very important to the principle. Los principios del karate son, okay, for example, por ejemplo, okay. ¿Podemos mirarnos para la cámara? Yeah, thank you. Si es que alguien le pega o empuja. Si es que alguien le empuja y yo estoy contra él, es muy alto, más alto que yo, más pesado. Si estoy mal parado, voy a salir volando y me voy a caer. Empuja, pero el cuerpo gira para usar su energía hacia afuera. Voy a usar su poder. Voy a usar su poder para que cruce por mi cuerpo y lo devuelva hacia el oponente. Wow. You use the power of the other and canalize. Sí. Okay. Canaliza la energía del oponente mientras más me empuja, más fuerte devuelvo el golpe. Le coge de la mano, jala. Esto es defensa propia. Es un problema. ¿Huh? Si es que él jala, me voy a acercar. Si es que no sé cómo pararme. Okay. Claro. Van juntos, ¿no? Claro. Okay. So what you have to do when someone pulls you? Cuando alguien te exacto, cuando alguien te jala, anda con él para que la energía se disipe. Y desgaste también. Si te sientes en peligro, eso. Utilizas el poder de tu oponente, eso es interesantísimo. La fuerza del oponente en vez de tu jalar, te vas con ella, aprovecha su fuerza para pegar el golpe. That's fantastic. Okay. And that's the principle. Son los principios del poder. Karate is against multiple opponents. Oh. So, cuando hay múltiples oponentes en el karate, esta es la forma de reaccionar. Es como las películas. Sí. Claro, Karate Kid. Va una demostración. Okay. Hay un oponente enfrente y un oponente al lado. Dos chicos. Malos, muy malos. Okay. No hay una pared de más, okay. No hay cómo correr, no hay escapatoria. Okay. Entonces no hay como ni para atrás ni para adelante porque está cubierto por estos enemigos. Va a pegar el primero. Esquiva el golpe y golpea. Okay. Perfecto.
Excelente. Entonces, neutraliza a los dos oponentes. El primero que atacó, esquivó, golpe, golpeó y luego se quedó parado frente para atacar al otro. Y lanzó bien. Siempre piensa en el siguiente oponente cuando estás haciendo tu movimiento de defensa. Si es que él haría el movimiento hacia adentro, en ese caso, podría golpear al primero, pero no al segundo, que estaría en posición para pegarle. Por eso hizo el giro hacia afuera y regresó para atacar. Moverse rápido y pensar rápido. Cuando te estás defendiendo no hay tiempo para pensar. Por eso hay que entrenar todos los días. Master, can you do something like together, like fast and move for the camera? Because we're going to a cat. El mismo movimiento. Okay. Same movement. Fast. Okay. Atención en la casa. Miren esta defensa. Eso es. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Una pausa para regresar. Venimos con más aquí en las redes de tus mañanas. Azuquito y dulces. Muchísimas gracias.